Hola, Tanfan, ¿cómo están ustedes? Soy Javier Tron, aquí les digo una nueva video review. Estoy muy contento porque es una edad recién llegada, una está calentita, está recién llegada, y es la guía Masterpiece oficial. Decirle que es una exclusiva de Japón y es una gozada tenerla, cualquier Tanfan debería de tenerla. Bueno, vamos a empezar con la video review en sí. Vean ustedes como es un típico libro japonés porque tiene doble portada. Cosa que normalmente los libros occidentales no suelen traer tanto, pero los libros japoneses, por la guía que yo tengo, siempre suelen traer esta doble portada. Así que se me hace muy curioso. Ven ustedes como aquí hay una foto de varios Masterpiece, muchos de ellos no han salido, como Mumblebeam, Ultra Magnus, tenemos a Willia, que tampoco ha salido aún, y por detrás tenemos otros cuantos Masterpiece. Bueno, el libro en sí, les he dicho que es el típico libro japonés, pero una cosa que es muy curiosa, pero ven ustedes que el libro se lee como los libros occidentales. Son ustedes que en Japón leen al revés, en vez de la izquierda a derecha como leen los occidentales, leen de derecha a izquierda. Entonces me suena, es un poco raro que han hecho este libro así y no se lo hayan hecho justamente al revés de como se debería ser, sobre todo porque ven ustedes que está en un intrigible japonés. ¿Qué sentido tiene hacerlo de lectura occidental y luego no traducir por lo menos, por lo mínimo al inglés? Porque está completamente en japonés, cosa con lo que no nos va a enterar de nada. Pero bueno, por lo menos tiene unos diseños muy bonitos, las fotos muy bonitas en sí. Bueno, el libro está dividido en partes. Vamos a, y se empieza con los Masterpiece más viejos, para luego pasar a los más modernos y luego ver los Masterpiece basados en las películas, luego pasar un poco a los de Abro. Decirles que es un libro basado prácticamente en lo de Takara, entonces por eso los toca muy poco. Bueno, vamos a estar aquí los Masterpiece originales y vamos a empezar con Optimus. Ven ustedes como el libro está dividido en ciertas partes y ven ustedes, primero ven una foto del Masterpiece, luego una foto del juguete original que ustedes comparan y tienen un diseño de la caja y de la tarjeta. Luego, en esta parte vemos como está dividido también en partes. Está dividido en pasos. En el paso 1 vemos cómo serían los bocetos más primitivos, pues ya el empezar a diseñar la figura. Luego, en el paso 2, ya vemos un diseño más, más elaborado. Y en el paso 3 vemos casi el diseño final con un despiece de la figura. Y ya, más adelante ya pasamos a lo que es la figura acabada con todos sus accesorios, de ver ustedes todos los accesorios que llevaría y muchas fotos con muchos detalles de la figura. Realmente muy bonito. Luego tenemos Ultraman, ven ustedes, como les dije, este es el MP2, está dividido de los Masterpiece más viejos a los más modernos. Ven ustedes, aquí vendría los accesorios y lo mismo, juguete original, igual que Optimus Prime. No puse un boceto porque es un repito de Optimus Prime. Bueno, ahora pasamos a Star Skin y seguimos con la misma tónica, unos bocetos muy primitivos, luego mucho más elaborados, para al final pasar, aquí mete un paso intermedio que es el diseño, o sea, el molde en gris sin pintar, y aquí vemos el molde con todo pintado y con todos sus detalles. Bueno, aquí el 4 ya sería Optimus Prime con su remolque, ven ustedes como lo mismo, está el remolque sin pintarlo y ya está con todos sus detalles. El siguiente sería Megatron. Este no lo tengo, pero porque es una pieza muy difícil de transformar. Y realmente yo, los más típicos que colecciono son más los de escala MP10. Entonces este es muy bonito, pues no me interesó mucho. Bueno, ven ustedes qué boceto más bonito. Es una maravilla, de verdad. Los bocetos que son en este libro son una absoluta maravilla. Ven ustedes qué foto. La Walter, la pistola en la que se basa Megatron, es una maravilla. Queda algún día pensé comprarlo, pero de momento lo vamos a saltar. Con el que voy con Thundercat, que apenas hicieron nada, pues como son repintados de Star Skin, apenas hicieron nada. Grimlock, posiblemente el mejor MP en diseño, es una maravilla de diseño. Ven ustedes, incluso el G1 es muy parecido. El G1 ya en su día tenía un grandísimo diseño, está realmente muy bonito. Ven ustedes, me encanta el delantal que pusieron y las copas, me encanta. Es un tono humorístico total que le va a mucho al personaje, sin lugar a dudas. Realmente una gozada que incluyeron este accesorio. A usted, realmente el libro merece mucho la pena. Ven aquí Rodimus. Este tengo versión de Abro, pero realmente no me gusta nada, porque Rodimus no deja de ser, al final no deja de ser un entramado de paneles superpuestos en el pecho, con lo cual no me gustó. Una transformación que hubiera sido mucho más sencilla, hicieron una cosa muy complicada y que no conecta bien, no me gustó. La diferencia que tiene el del Takara, que en el Takara viene el trailer que nada más no trae, pero yo, bueno, si ustedes de lado,
Es un conglomerado de paneles que realmente a mí no me gustó nada, nada, nada. Bueno, ahora ya vamos a pasar a la fase 2 con los Masterpiece más modernos, que están todos con escala con el Optimus MP10. La joya de la corona, cualquier pieza que todo transfer debe de tener, cómprenlo si no lo han comprado, cómprenlo porque es obligatorio tenerlo. Vean el Optimus Prime, vean ustedes, que se llama Convoy en japonés. Una preciosidad, lo de siempre, el diseño original, el diseño Masterpiece, tarjeta y caja. No ven ustedes cómo no ha cambiado, ha evolucionado una barbaridad. Ven ustedes qué bocetos preciosos. Esto realmente, este libro me está pelatero solamente por este boceto. Ven ustedes todo el despiece de la figura. Vean a Roller. Realmente, el libro en sí es una maravilla. Ven ustedes, hasta las patitas se encargaron de coger y diseñarlas así. Es una maravilla. Ven ustedes, realmente es espectacular, impresionante. El remolque así puesto en el modo de reparación es... Así es impresionante, una maravilla. Ven ustedes aquí lo que pasaría del... Este sería el primer diseño nuevo, este el último diseño nuevo. Ven ustedes como la escala Optimus debe ser mucho más grande que Rodimus. Pero ven ustedes como la escala se mantiene. Así que ven ustedes que los antiguos con los nuevos no lo van a tener ustedes a escala. Bueno, pasamos a otro de las joyas, un diseño impresionante, que es a Star. Que son ustedes que con respecto... al anterior, los alerones le pusieron, dejaron de ser sus falditas, por así decirlo, para integrarse en la pierna. Es una maravilla, con su capa es una maravilla de figura y es algo muy recomendable. Bueno, aquí vemos el primer Masterpiece que fue un tanto controvertido, porque aquí redujeron mucho la escala, pero redujeron la escala para que fuera escala MP10, escala Optimus, pero... Realmente la gente al principio echó peste de él. Yo también eché peste de él en su día porque le sacaron un precio desorbitado que no me gustó. Por mucho que digan que sea un precio normal, no, salió un precio normal, se acabó enseguida y luego fue un precio desorbitado que aún se mantiene. Así que ya le digo que yo por ese lado estuve muy claro. Bueno, es Lambor, es Sideway, ustedes hicimos lo mismo. Bocetos primitivos, bocetos más elaborados. Y aquí ya vamos a pasar al molde sin pintar y luego yo al molde completamente pintado. Este al final todo el Masterpiece es una gozada y este es uno de mis favoritos. Este, cómprenlo porque ¿quién no quiso tener un Rambo en su casa? Realmente es usted que la que ha sacado Doctor Who se llama Rambo precisamente y es una maravilla. Es una maravilla de figura, ven ustedes, esa cara de mala leche, las armas que le han puesto, la rueda con pinchos, es un macarra total y es una maravilla. No dejen de comprarlo porque realmente van a caer enamorados. Ven ustedes aquí, ven, lo único que hicieron fue añadirle las armas, ven ustedes aquí la cara de mala leche, es una maravilla, es una gozada en todos los aspectos. Mi personaje favorito, Son Wekesi, es superior, él. Todo, ustedes lo saben que son muy superiores simplemente. Como siempre, ven ustedes los diseños más primitivos. Ven aquí al Laserbeak, las cintas y realmente esta es otra figura que es una maravilla. El G1 es otra maravilla, es una figura temporal. Yo soy de los que piensan que las figuras G1 para mí pasan de moda. Prefiero comprar Masterpiece, pero el G1 de Sunway es maravilloso. Miren ustedes qué maravilla. Ven ustedes como aquí, ¿sí? Con los algunas figuras que ya como los cubos de Energon. Y aquí vemos que lleva a Tesla aquí Laserbeak, que más adelante, si no me equivoco, no sé si sale más detallado o no, pero realmente una maravilla de juguete. Bueno, aquí vemos a Sun Blaster, que simplemente es un repintado, en la que incluyeron, ya lo diré, a Ratbar, incluyeron de cinta, y es una maravilla de Masterpiece. Realmente ya le digo que este diseño a mí estoy enamorado completamente. Algún día lo compraré, no lo he comprado realmente porque también vale un dineral y estamos en muchos repintados, pero este lo compré solo por Rapa, que es otra preciosidad de diseño desde luego. Bueno, pasamos a Retal Laser, que es un repintado de Sideway que hicieron algunas cosas. A ver, aquí ven ustedes los cambios que le hicieron, las orejitas, las luces aquí. Las luces que aquí apenas se ven, pero tiene aquí una especie de dos lucecitas aquí y las ruedas aquí, que no se fijen ustedes que así al final tiene seis ruedas, tiene las dos ruedas que tiene ocultas y cuatro, pero bueno, es un poco raro, pero le digo, pero ven ustedes aquí como los repintados se han puesto la diferencia, repintado y moldeado, las diferencias que les han hecho.
Ah, no, mira, yo que era Busa el que se llama, no era Laser. Y bueno, aquí ven a Rumble y Jaguar por Ravage y Frenzy y Busa. Vean de lo mismo. Unos diseños primitivos, luego algo más elaborado. Para llegar aquí ya al producto final. Realmente muy bonita esta cinta, está muy bonita. Bueno, vemos aquí, seguimos con Prowl. Seguimos lo mismo, diseños. Y realmente, o sea, diseños más primitivos y luego más. Realmente, ven ustedes, estos bocetos están muy muy bonitos porque ven ustedes, está todo completamente dibujado. Y a mí, yo antes me gustaba mucho dibujar y esto me encanta personalmente. Lo mismo, el molde en gris y luego ya el molde completamente acabado. Eso es usted, bueno, aquí tienen los lanza sus armas que venían, él viene así, luego sus armas venían aparte, comprarlas aparte, lo cual a mí me sabe bastante mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí veo un Streak, lo único que hicieron es repintarlo y ya está, pues es el mismo molde, exactamente igual. También muy bueno. Con Smoke Screen sí que cogieron, hicimos varias variaciones. La cara parece más de dibujo animado, por así decirlo, y le remoldearon el morro, las armas, que estas sí que vienen incluidas, y está muy bien también. Bueno, pasamos a Will Jack. Este no ha salido, esto, o sea, que tener esta guía, ven ustedes aquí a Will Jack en todo su esplendor y es la novedad completamente. Vean qué bonito, yo creo que con los diseños Masterpiece cada día van superándose, cada vez lo hacen más bonito sin lugar a duda. Bueno, lo dicho, bocetos más originales y bocetos más elaborados, muy 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 bonito, está realmente impresionante y ven ustedes el cambio de un juguete a uno, realmente es una maravilla. Ven ustedes aquí en gris y aquí ya lo tenemos completamente pintado y aquí ven ustedes el accesorio que trae este, que tenéis que comprarlo aparte. Bueno, hay gente, los que lo compraron en Amazon, en Japón creo, que les venía, no sé, les vendrá, mejor dicho. Pero realmente es un asco que nos hagan esto. Ustedes, como aquí se ve que entra perfectamente en MP10, pues está escalado con MP10, como ustedes ya saben. Y aquí a Bumblebee. Vean qué bonito. La única pega que se puede poner de momento antes de la figura, y que ya hay gente que se ha quejado, es que, vean ustedes, como tiene un hueco en los brazos, lo cual no es muy recibo para ser un Masterpiece, no es muy recibo ese hueco. Pero por lo demás, vean ustedes, un diseño de Bumblebee realmente muy bonito, muy muy acertado. Y aquí vemos como tenemos a Spike con su exosuit, o no sé cómo se diga, con su traje espacial, por así decirlo, que también es transformable. Ven ustedes cuando se transforma, aquí lo vamos a ver mejor. Ven ustedes cuando se transforma y realmente va a ser diminuto, porque ya Bumblebee va a ser pequeño, Bumblebee de por sí, y Spike realmente va a ser diminuto. Ven ustedes qué gozada, qué ganas de tenerlo ya, qué gozada. Tengo los de Art Fighter, que también me gusta mucho, pero este va a ser una gozada tener. ¿Ven ustedes cómo va a tener caras intercambiables? Va a tener incluso una máscara, que aquí no sé si no nos van a dar la foto de la máscara, pero tiene una máscara que lo mismo, que también es exclusiva, se lo compran ustedes en cierta tienda, con lo cual a mí eso me revienta, pero bueno, es lo que hay y no nos vamos a poder quejar de eso. ¿Ven ustedes con el MP10? Va a ser diminuto, va a ser un Deluxe o más pequeño. Y ya ven ustedes, si Spike va a ser más pequeño, pues le va a llegar por aquí a Optimus, va a ser pues de la rodilla del Optimus, más o menos. Bueno, otro que no ha salido, que también estamos esperándolo mucho, es en su principio, se quejó de estar un poco gordito, pero bueno, yo de los primeros soy un poco rechoncho, pero luego con el tiempo uno se acostumbra. El diseño es Ultramagnus. Lo mismo, todas las piezas en el boceto, eso tiene que ser un trabajo exagerado, desde luego. Pero vean ustedes, está muy bonito. Realmente vean qué bocetos más bonitos. Realmente muy bueno. Dicen ustedes que cogen el Lambor Poli compañía, cogen aquí dentro. Realmente muy muy bueno, realmente. Muy muy bueno, ustedes como aquí se ve que pueden subir, puede llegar hasta cuatro coches. Realmente muy muy bueno, estoy esperándolo ya, que no, ya no tengo uñas de tanto esperar. Y ven ustedes como tiene aquí la grilla, se puede meter los wikis, sus acompañantes, están realmente muy bueno. Bueno, Star Saber, el último que se ha anunciado,
Y realmente ya aquí ni siquiera tenemos fotos de color, solo tenemos fotos del molde sin pintar. No soy mucho de Victory, pero lo comparé porque no se ve mal, se ve bastante bonito el diseño y siendo un masterpiece, tendré que comprar todos los masterpieces que salgan. Pero ya les digo que no soy mucho de Victory, pero solo nos dan dos páginas, como ustedes están comprobando. Y hubiera estado muy cuidando también fotos, ya han salido fotos del pintado y hubiera estado muy bien. Pero bueno, vean ustedes que tengo que conformar con esto, pero está bastante. Bueno, aquí vemos, como dije, que tenemos a los dos masterpieces que han salido de las películas. Realmente no se dan con masterpieces. Tal cual, luego en Japón se lo vino con Master. Primeramente, yo soy fan de las películas, aunque mucha gente no gusta sus figuras. La película puede ser mejor o peor, puede tener mejor o peor argumento, pero las figuras, muchas son buenísimas. Los líderes, sobre todo, son buenísimos. Los Humanians son buenísimos. Y estas figuras yo las tengo a dos y las recomiendo sin lugar a dudas. Son muy buenas. Bueno, tenemos a Starscream. Vean ustedes, es una maravilla de figura, es un masterpiece en toda regla, aunque haya gente que guste las películas. Para mí no todo el masterpiece tiene que ser el G1. También tienen que entrar cosas como esta, porque estas son dos maravillas de figura, Starscream y Bumblebee. Las recomiendo encarecidamente que las compren. Si no me equivoco, serán los dos en la línea Home for Decepticon aquí en Europa, pero ahora mismo no se puede hacer seguro. Realmente los tengo los dos y son dos maravillas, os recomiendo. Y bueno, aquí vamos a una serie de masterpieces que han salido también de Takara o de Agro también en alguno. Y vienen solamente una foto y muy poco. Viene foto, el diseño de la caja y tarjeta. Realmente, bueno, tenemos a Nemesis Prime, tenemos a Optimus Prime que salió, creo que era 20 aniversario, me parece que salió, no me acuerdo ahora mismo. Tenemos al Starscream Ghost, al Fantasma, que es transparente. Al Starscream de Asgore en la caja. Tenemos aquí también al, no sé si otro Nemesis Prime, a Grimlock también de Asgore. Tenemos aquí el trailer que salió del Diario de Hope para Optimus Prime. Y también a la versión Nemesis de Rodimus Prime. Aquí tenemos otro Nemesis Prime, tenemos al Big Convoy, luego tenemos también al basado en Evangelion, con los cuales esto me parece horrible, no lo voy a comprar nunca, por supuesto. Nada, tenemos a Sun Store, a Cine Store, Dark Bro, me encanta sus alas, se lo recomiendo, ven mi Raven, me encantan sus alas. Y aquí tenemos, bueno, tenemos a Prowl, la versión de Hasbro, este es Stick, una versión casi especial de una feria, no me acuerdo de qué feria ha salido, es Strix. Bueno, tenemos a Tiger Trap, también está muy bonito. Y tenemos aquí a Grimlock, no sé si es el MPX8 o lo que se llama, que tiene alguna mejora, por ejemplo la corona. Tenemos al Rodimus Masterpiece, que es el que tengo yo, la versión de Hasbro, con su compañero. Y ya aquí tenemos un poco de historia de Transformers, con un poco de cronología de los Transformers. Bueno, aquí tenemos entrevistas con diversos diseñadores de Transformers. Y con esto acabamos el libro. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya ayudado a decirse a comprarlo, si no te dice aún. Y espero que les haya gustado la review y no se la haya hecho muy larga, se haya hecho menos. Bueno, ya saben que comenten, igual a comentar. Un saludo a mi amigo Javitron y hasta la próxima review. Adiós, amigos.